yo sugiero muy respetuosamente a todos los actores políticos entender que aquí nadie es dueño de la representación democrática de la sociedad venezolana y por lo tanto no es conveniente que dos partidos, tres partidos pretendan colocar unas normas de acuerdo a sus intereses y no en función del interés superior del país, lo cual supone la participación, la consensuación o el acuerdo de todos los que estamos participando como candidatos en este proceso de elecciones primarias. ¿Cuál es la propuesta de ese...